Lo que te hace único. Piensa, expresa y debate. Transforma tu mundo. Estás en Gente Zoom. Acércate. El proyecto curricular de educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional incluye dentro del ambiente de formación disciplinar e investigativa los espacios enriquecidos como una modalidad diferente de formación. Uno de los espacios enriquecidos es el de lúdica y psicomotricidad, espacio académico que se apoya en la unidad del juego y el juguete y que fue creado con el propósito de reforzar tareas de docencia e investigación centradas en el tema del juego. Los espacios enriquecidos le apuntan a pensar no solamente la perspectiva teórica de la formación de los docentes, sino también la perspectiva práctica, la perspectiva investigativa. Se aborda el juego desde una perspectiva educativa, psicológica, antropológica y sociológica. Se ve el juego como una dimensión que constituye al ser humano y que constituye a partir del juego la cultura y la sociedad. Al jugar se diseñan estrategias, se cometen errores, se solucionan problemas, se expresan y comunican corporalmente las emociones, se desarrolla la imaginación y la creatividad, haciendo del juego una estupenda herramienta pedagógica. Les facilita procesos de aprendizaje, procesos de socialización. No ha sido en vano los últimos 20 años que esta unidad ha venido investigando con proyectos que ha respaldado la Universidad Pedagógica Nacional. Los resultados de las mismas investigaciones han sido impresas en varias publicaciones. Muchas de ellas son de estudio, consulta, no solamente por parte de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, sino también de los docentes del sector educativo a nivel nacional e internacional. ¡Agua de limones! ¡Vamos a jugar! Zoom. Acércate.